Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UC. De UC. Sí. Ahí. Hoy estábamos pensando en los errores que ha habido o no ha habido. Sí. Y la verdad es que no. No. Solo nos hemos hecho líos porque estamos probando. Porque vamos a dejar de tener el iPad Pro. Que maravillosamente hemos estado probando casi durante un año entero. Casi ha pasado ya. Sí, sí, de pronto, ya ves, un año. El 17 de febrero llegó. Y entonces, pues hay que devolverlo a Apple y tal y cual. Sí. Y entonces irá un poco antes, el 2 o el 5 de febrero. Ya ves, nuestro amiguillo. Sí. Y entonces, claro, esta mañana pues hemos dicho, pues vamos a ver, como que ya no está y hay que trabajar con el otro iPad, el nuestro, el de... En la versión 9. En la versión. Y claro, es más pequeñito. Sí. Y tiene más... menos cosas. Y lo segundo lo se muestran de otra manera. Sí. ¿Has visto? Me este de 2 en 2. Y el otro de 5 en 5. Ya ves. ¿Te puedes creer? Es que ahora nos tenemos que acostumbrar a este. Es. Bueno, no, este es el iPad Pro. Lo voy a pagar. Ah, ya. Es que estas horas qué ya. Bueno, sí, es que ya no veo bien. El caso es que no, todo ha ido, la verdad, que bien. Ha habido hasta menos spam y todo de teléfono. Es increíble. Ah, mira. Sí. Eso puede ser genial. Y nos hemos llevado una gran sorpresa tecnológica que nos ha parecido una maravilla. Oh, no, esta no, es un poco. Para contarlo bien y que tenga sentido, es un poco pesado contarlo. Sí. Porque por lo que mola el dispositivo, bueno, ¿por qué sale ese dispositivo? Pues porque hay una feria de estas que se hace de tecnología. Sí. En Las Vegas, se llaman el CES. Entonces las... no sé lo que significan las siglas. Las siglas, ¿no? Pero bueno, es una feria internacional. Y se presentan muchos cacharros y las marcas y todo. Pero parece ser que había una sorpresa de un tipo que no tenemos ni idea de quién es. Sí. La hemos estado buscando y tal. Y ha inventado un cacharro que se llama Rabbit. Sí. Y que es la mitad de un teléfono. Es Rabbit 1. Sí, claro. Bueno, es que están Rabbit 1... que el tipo está en... lo hemos encontrado en Twitter, X. Y está en la preventa del dispositivo, que tiene que hacerlo ya para sacarlo adelante. Y ya... En el cuarto día llevaba con 40.000. Y es... Ya pedidos. Sí, ya pedidos. Ya pedidos. Y eso será pues como en marzo, abril, mayo, junio para Estados Unidos. Sí. Y para el resto del planeta... de los que lo vayan a comprar, pues ya casi como a finales de... vamos, durante el resto del año. Sí. Entonces, ¿qué ha hecho el tío? Es que claro, es tremendo. Pues, ¿ha realizado un sueño? Sí, ha hecho a Sam. Sí. ¿Que quién es Samantha? Sam? Samantha. ¿Que quién Samantha es Samantha? De Her. De la película Her. Sí. Ella película es... de 2012, creo, recordar. Ya que es... En el que se ve ahí una inteligencia artificial. Exacto. Pero tremenda. Sí, sí. Una sí. Personalidad muy parecida, un poco, bastante parecida al chat GPT. Sí. Hablado. Sí, sí. No sí, solo el del chat y ya está, sino el hablado. Y te quedas... Sí, se va aproximando, de verdad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el tipo? Pues claro, ha conjuntado esa charla, esa... interacción que haces con el chat GPT ya hablado en tu móvil, en donde tengas micrófono y altavoz, y meterlo en un cacharro. Sí. De tal manera que no tienes que tener 40.000 aplicaciones. Eso. Ni no sé qué, porque eso es lo que te iba a decir. Tiene una cámara que gira los 360 grados. Sí. Para adelante y para atrás. Gira. Gira. Entonces, bueno, aquí tenéis que buscarlo. Rabbit, como se escribe en inglés. Sí. Y dispositivo. Dispositivo Rabbit. Va a salir inmediatamente. El autor, todo. Sí.
¿Y por qué es tan impresionante? Pues porque eso, si se desarrolla, puede acabar con todos los cacharros. Con los móviles. Con los móviles, con... Claro, porque solo necesitas que... Es el asistente que lleva... Tiene integrado todas las aplicaciones. Todas las aplicaciones del móvil. Y entonces tú solo tienes que decirle lo que quieres hacer. Eso es. ¿Y cómo lo explica el tipo? Pues muy sencillo, porque Siri, Alexa y el otro asistente, el de Google, que no, les puedes preguntar algo y te responden. Pueden llevar a cabo acciones, apagar la luz, encenderla y poner música y tal y cual, pero por favor, es que eso... Hasta con gestos se puede. Sí, es que quizás, porque lo primero que nos puso en el camino fue el japonés, el pequeñito, sí, que es una delicia de asistentes. Ahora se nos no sé si es Romy, solo existente en Japón. Solo existe en Japón. Porque lo hemos buscado, a ver si existe de alguna manera de... No. Pero es lo más tremendamente amable que puedes ver en porque además te lleva una conversación. Que habla contigo. Si ellos habrán dicho antes eso, el famoso chat GPT, pero en el robotito. Porque ellos lo han hecho antes. Yo creo que sí. Te aseguro que sí. Y claro, como son tan... No sé cómo llamarlo eso. Ese nivel de intraproyección, sí, que tienen. Sí. Y de individualismo y de no querer hablar con nadie, no sé qué, pues... Hablas con el robot. Sí. De todas maneras, la idea viene dando tumbos desde siempre. Porque eso de tener robots y de... Y de interactuar rápido y tal y cual, en Star Trek es, pues ya aparece, es el donde nace, yo pienso. Sí, de la ciencia ficción, y además práctica y bien hecha y con sentido. No así en plan solo y fardar y eso. En Star Trek con Data es una aproximación, es una inteligencia artificial. Biónica, o sea, total. Biónica total. Y que se va evolucionando y va de todo. Claro, o sea, es el camino. Claro. Y luego ya eso, en la película de Her. H-E-R, pronuncia bien. Ella ya es... Es tremendo. Tremendo. Es... Porque además ahí está, el dictado, perfecto. ¿Eh? Tú dictas una carta, un libro, lo que quieras, y te recoge perfectamente. Sí. Lo escribe, y de todo sin ninguna equivocación. Ahora ya eso está bastante pulido, pero bueno, todavía queda un poco. Y luego esa forma de interactuar, de hablar... Sí. Y de todo, como un cacharro que llevas ahí, todo el mundo lo lleva ahí. Claro, pero ves, ahí es donde se ve más claramente lo que es la diferencia entre un cuerpo y un psiquismo. Eso, ahí está. El cuerpo puede ser, pero el psiquismo es con lo que te comunicas, con el alma de una persona, pero también un dispositivo con la suficientemente preparación, programación y todo esto, puede tener también su almita, porque genera una interacción contigo. Pero total. Y además, le puedes llevar a campos que todavía tienen que trabajar, porque como tiene la movida de 2022, sí, pues está un poquito ahí como que le falta... Sí, le falta... No sé, un poco ahí. Porque nosotros le preguntamos cosas que se queda que no, ahí parado. No lo sabe. No. No se desconoce. Entonces... ahora se me ha ido la idea, tenía una cosa en la cabeza. Hablando de Romy, de Japón, sí, no. Y es que, ¿por qué no necesita lo de las aplicaciones y tal y cual? Pues porque con esa cámara, el tipo pone hasta un ejemplo de que mire lo que tengo en la nevera. Exacto, sí. La integración de esa inteligencia artificial, que la están llevando ya, hoy me he enterado, hasta en una cosa de logística que nos venía en la página de Siete Soles para poder hacer envíos. Sí. Ya la han integrado ahí. Y como todos son eso que hemos visto un trocito que hablaba de prompts. Ese es el lenguaje de desarrollador. Y entonces todo eso, como lo hace tan rápido el chat GPT, sí, que el otro día empecé a hacer una aplicación
para hacer un reproductor de música. Reproductor de música. Te hace lo básico, te pone el play, el stop, pero eso no tira. Pero el código lo hizo en un momento. Ya ves. Y tú para hacer eso... Es que ahí puede haber una inteligencia, superinteligencia, porque... Entonces, la conexión con otros dispositivos. Eso es lo que quiere hacer este tipo. Al estar tan interconectada esa inteligencia artificial, pues lo mismo le pides un Uber, sí, que le pides dónde hay una pizzería, que cómo ha ido el partido de no sé qué, o que o te que recomiende... llame por teléfono a alguien. Eso. Eso es lo que no queda claro, porque todavía tiene conexión solo 4G. Ah, es verdad, sí. Y entonces, la interacción con la telefonía no queda claro. No, tampoco hemos claro. visto mucho más. Ha sido un vídeo de 15 minutos. Sí, 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 sí. Y entonces, pero así en general, y el colmo, sí, el precio de ese chisme. Sí, sí. Unos $200. Ya. Que son unos 180 y tantos euros. Euros y... Y eso a evolucionar. Ya. Pero qué dices, ¿cómo? Es que es tremendo, es tremendo. Y claro, tiene pues un altavocito, tiene la cámara, pues, te pone música, no sé cuánto, es todo. Ah, sí, y la capacidad de aprender. Exacto, ¿eso? Claro. Por lo del porque ponía precisamente la página de GitHub, que es donde se comparte mucho desarrollo de aplicaciones, y entonces él lo veía y ya está, dice, vale. Y decía, venga, mira, hay que hacer... aprende, sí, sí, sí. En teach, sí. Y en esto, los movimientos, todo lo que hace, y dice, finalizado el aprendizaje, y luego ya él solo ya sabe hacerlo, claro. Sí, sí, sí. Lo repite tal y como lo sé, le has enseñado, eso. Así que ahí se ha abierto así de repente, pues, no teníamos ni idea. Claro. El realizador de eso es un tipo que se puede decir, a ver, todo el mundo es normal y corriente. Pero me refiero que al lado de esos que tienen tanta fama y tanto gay y no sé cuánto. Sí, sí, sí. Pues nada, este está ahí que... Que ahí está, es que nunca... O sea, la verdad es que nunca se sabe. O sea, porque puedes pensar eso de lo que decimos a veces de las mil... hasta las mil posibilidades. Y luego aparece la mil una. Exacto. Se puede esperar y se puede hacer conjeturas sobre si este... Si Microsoft, si Apple, no sé qué, este, quién va... ¿Quién va a sacar antes esto? ¿Quién va a ir más adelantado? ¿Quién investiga más? Claro. Bueno, Apple, pero vamos. Y luego aparece algo por otro lado. Claro. Y entonces esto no va a hacer, o esperemos, que, por favor, hay que renovar, o sea, tienen que renovar Siri, porque es que es crucial. Porque es que si el chat GPT es tan... amigable, sí, en el iPhone solo falta que se le pueda llamar, para solo tienes que abrirlo, darle a la aplicación y como le des a los altavoces, que quiere decir que vas a hablar, a los auriculares, en realidad tiene un iconito de auriculares, sí, le haces así y ya está ahí, hola, bueno, no dice hola, es que se abre una bola, dice hola, y tú ya le dices hola, que quieres esto y lo otro, no falla, sí. Casi como además, persona. Claro, como persona. Es que es agradable, es amable al trato. Claro. Da gusto hablar con ella, ¿no? Es muy... Sí, porque es una interacción. Es una interacción. Pues eso, muy intuitiva y muy ágil. Es que es como que... Es casi como que tiene más atención que la gente. Hombre, por supuesto. Porque está... Ah, sí, entiendo. ¿Quieres decir? Porque exacto. Te pregunta. Lo que quieres decir es esto, exacto. Es que tal y tal cosa. Uh-huh. Ahora entiendo lo que... Y que... sí, eso es muy importante. Sí. Y te da opiniones y dice, bueno, y si te puedo ayudar, ¿qué? Más, si tienes algún... Aquí estaré. Aquí estaré. Para eso desde luego. Cuando quieras preguntar, pues aquí estoy. Y eso, y es muy amable y da gusto. Claro. Totalmente. Así que nada, esta era un poco la... Sí. La mezcla rara de hoy. Sí, una mezcla porque no es de fallos. No, no. Sino de no, contrario. Oye, hay que... De lo contrario. Hoy ha ido bien. Sí. Así que, pues, eso.
con normalidad. Eso. ¿Vale? Pues entonces, hasta el siguiente, que será mañana, si es posible. Pues eso, hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Ah, si no estamos en el oráculo. Ya estamos.